nombre es Alberto González, mejor conocido como Flash Alberto, o para la gente que ya me conoce de años, El Botón. Jure no regresar a ella, pero que le hago al güey, su vigor a su sabor, no existe otra más bella. Nuevamente me he perdido la botella. Yo sé que jure no regresar a ella, pero que le hago al güey, su figura, su sabor. Empecé en esto del rap desde hace como unos 10 años. Y cuando me empezó a gustar escribir, yo creo que tiene como 8 años. Ya cuando empecé a grabar mis canciones, como 6, no mucho. Una experiencia muy chida, afortunadamente para mí fue mi primera presentación como MC, entonces es algo muy, muy apreciable, un bello recuerdo más que nada. Pues ahorita estoy en el proyecto de sacar un mixtape que se llama Hablando Claro, que está produciendo mi valedor, el Geta Dirty Sound, y pues nada más por el momento. Redes sociales pueden encontrarme en Facebook como Alberto González, sin acento por la A de González, porque el que tiene acento es para la escuela. En YouTube, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde el principio? No, ah. Las redes sociales. Ah. Mi vida, mira mi reina, no sé, yo quiero que seas mi mujer, yo quiero casarme contigo y yo digo que al último muere la fe, mi bebé. Si tú me dieras un momento para decir que te quiero, que para mí estamos. Yo soy Jorge de Aro, soy mejor conocido como el Timmy. Llevo aproximadamente 3 años, bueno, a punto de cumplir 3 años. Estuvo muy bueno, siento que faltó más difusión, pero en sí el evento estuvo muy, muy bueno para todos. Sí, de hecho ahorita estoy en planeación de mi disco, que se va a llamar Mis Ideales. Otra maqueta que va con mi carnal Verso 1. Y se vienen próximos videos oficiales igual con Verso 1 y otro carnal. En redes sociales son, en YouTube me pueden encontrar como Ultimate Oficial MX. En Facebook igual como el Ultimate Oficial. Y ¿qué tal, banda? Nosotros somos Chichis para la banda. Mi nombre es Germán. Yo soy Diego. Yo soy Andrés. Y yo soy Omar. ¿Cuándo? Chichis para la banda. Chicho. 5 años. Aproximadamente 5 años. Bueno, así, hablando, yo creo que por la banda. Hablando por la banda. Yo creo que estuvo muy chido, fue una experiencia bien perrona porque pudieron darle el chance a varios compañeros de CIS y otra banda que pues, la traerá. Nosotros chichos para la banda y en lo personal creo que es de esas cosas que nos hacen falta muy cabrona. ¿No?
un proyecto alterno llamado Maglaidor, hace una orquesta moledeoña. Y aparte de Maglaidor, que es un proyecto de rockabilly, un poco de rockabilly, un poco clásico. Es un proyecto para un bar. Pues alimentar la banda, ¿no? Seguir siendo felices. Seguir siendo felices con la banda. Tocando con chichis, bueno. Y alimentar pues a la banda. Chalma Rifa Viva. Redes sociales. Yo digo. Ahí es el. Redes sociales. La única que tenemos es el Facebook. Nos encuentran como Chichis para la Banda. Así, nada más, ni siquiera ni oficial, ni show, ni chido la banda, no. Chichis para la Banda en Facebook. En nuestro club de fans. Que les agradecemos mucho por seguirnos. La verdad es que no tenemos club de fans. Pero si nos siguen. Podríamos. Bueno, yo les diría que apoyen todo este tipo de eventos, el Chalma Rifa, las bandas que vamos creciendo como Chichis para la Banda. Es una banda pequeña, pero que tenemos la intención de crecer, y así hay muchas bandas que tienen ese propósito, que apoyen esa parte musical, cultural, para que todos en conjunto vayamos creciendo.